Auspician este programa. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global por la pantalla de Tele 8, el único programa que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Ingeniería Global ha sido declarado programa de interés general por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Blas Pascal y por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Vemos rápidamente en pantalla los temas que vamos a tratar y compartir en esta emisión. La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, participa activamente en las principales obras de infraestructura de nuestra provincia. En esta ocasión compartiremos con ustedes detalles técnicos de la estación elevadora Las Violetas. El rol de la estación elevadora es llegar a todos los puntos de la ciudad, poder abastecer toda la ciudad con un mínimo de presión. Básicamente consiste en un conjunto de bombas, en un sistema generalmente 2 más 1 o 3 más 1, que significa que son dos bombas de funcionamiento permanente o tres y una de reserva, y esto permite elevar la presión del agua para poder llegar a los puntos más alejados y menos convenientes de cada subsistema de la ciudad. La obra, bueno, actualmente son cuatro bombas que trabajan con una capacidad individual de 1.400 metros cúbicos hora a una altura de 44 metros de columna de agua. Y lo que estamos viendo acá es la antigua estación elevadora tercera etapa, que es la que ha salido de servicio al construir esta nueva. El gran problema que tenía esta estación es que estaba llegando al final de su vida útil y ya empezaba a presentar algunas que otras fallas. A partir de allí surge la necesidad de crear la nueva estación que la reemplace, que le dé más confiabilidad al sistema y que pueda absorber los nuevos consumos que se esperan en los próximos 10 a 20 años. En esta obra nunca se afectó el servicio. Básicamente consistió en ir reemplazando bomba por bomba de la vieja estación elevadora tercera etapa. Se fue incorporando una bomba por vez de esta estación elevadora Las Violetas. Esta estación elevadora tiene un sistema de automatismo que comunica con la planta potabilizadora Suquía. Se hizo una renovación de todo el equipamiento electrónico de esta estación. Se incorporaron variadores de velocidad de última generación, toda tecnología de punta. Se incorporaron interruptores nuevos de 2.500 amperes cada uno. Dos interruptores en particular que están interenclavados entre sí, o sea que funciona uno, funciona el otro. Toda tecnología de última generación. Y esto reporta ya sea el caudal y presión y también el consumo eléctrico, se reporta todo a la planta Suquía, desde donde se hace un monitoreo y un control automático de la estación. La obra impacta sobre el sector suroeste de la ciudad, que incluyendo 80 barrios de la ciudad y una población abastecida de 250.000 habitantes. La red de agua tiene una extensión en longitud que abarca, por supuesto, toda la ciudad, con una longitud total de aproximadamente 4.300 kilómetros de cañería, de diferentes diámetros, por supuesto. Operamos para mantener el servicio 22 estaciones elevadoras,
todas están automatizadas y reportando a un comando, digamos, central, desde donde se puede manejar todo el sistema de abastecimiento de la ciudad. El alcance y la cobertura del servicio alcanza el 99% de la ciudad de Córdoba. Pertenezco a la empresa Estructuras. Nosotros construimos esta estación elevadora. La ejecutamos en 9 meses de plazo. En un mes ejecutamos todo el proyecto ejecutivo, todos los planos, y a partir del que fueron aprobados desarrollamos la obra en un tiempo de 8 meses de ejecución hasta la puesta en funcionamiento. Bueno, esta es una estación elevadora, está semienterrada, la mitad está a la vista y la mitad está subterránea, donde ingresan cañerías provenientes de la estación Suquía. Es toda cañería de acero bridada. Se colocaron 4 bombas de dinamarquesas que elevan la presión de la red. Estas bombas tienen válvulas automatizadas de entrada y salida y control de caudales con caudalímetros electromagnéticos. La construcción se inició con la excavación del recinto. Se eligió una estructura premoldeada de hormigón para todo lo que es la sala. Se fue montando toda la cañería dentro de la sala con grúas especiales desde el exterior, y una vez montada toda la cañería y las bombas, se colocó el techo de la misma. Como se puede ver, en la cubierta tenemos un puente grúa, el techo es móvil y ese puente grúa puede utilizarse para retirar bombas o colocar elementos dentro de la sala. Todo el montaje de la estación se hizo acá en el lugar con distintas especialistas. Y se coordinaron todas las tareas desde Estructuras, siguiendo un plan muy estricto de avance. Bueno, lo que vemos aquí es la válvula de salida de la estación. Esta válvula es una válvula de tipo mariposa, de un diámetro de 800 milímetros. Está automatizada, es decir, hay un motor que la comanda, y a su vez ese motor puede ser comandado de forma remota desde el centro de monitoreo. Esta es la válvula de alivio rápido, es una válvula que mantiene la presión en términos razonables dentro de la estación. Esto monitorea la presión de salida de la red, y si se sobrepasa un 10% la presión nominal, abre y descarga el exceso de presión en una cañería de descarga. El sistema de control de sobrepresiones por golpe de ariete, que se genera justamente por una detención brusca de la estación. Esto puede ser un corte de energía, puede ser una cerrada, un cierre rápido de válvula, y lo que hace es proteger a la red ante sobrepresiones excesivas. Bueno, lo que vemos aquí es el caudalímetro electromagnético. Esto mide el caudal que está pasando por dentro del caño y manda una señal al comando central. Entonces ellos pueden monitorear la cantidad de agua que sale de estación y en función de eso encender o apagar bombas a voluntad. Uno de los aspectos críticos de esta estación es que la puesta en funcionamiento debería ser en un determinado momento sin afectar el servicio y poder retirar de funcionamiento la anterior planta elevadora. Eso debería hacerse de modo exitoso y sin ningún tipo de inconveniente. Ingeniería Global, como siempre, comparte con ustedes a través de la pantalla de Tele 8 el trabajo que realizan los profesionales de la ingeniería y de la tecnología, no solamente de Córdoba y del país, sino también del mundo. Pausa, ya volvemos. Grupo Canter, opciones de máxima calidad en Alta Córdoba, Chateau, Cofico, San Martín y General Paz. Ingresa a nuestra web grupocanter.com.ar. Visitamos la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, porque fueron reconocidas 2 aplicaciones tecnológicas desarrolladas aquí, en esta institución académica. 2 aplicaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Cuarato. Soy alumno de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Facultad Regional de Córdoba, de la UTN. Conjuntamente con un equipo, el cual está compuesto por Rodrigo Alvarelos e Iván Márquez y 2 compañeros más que hoy no pudieron estar presentes, Santiago Garzón y Mateo Tomalino, hemos realizado el desarrollo de CB Accesible,
Bueno, ¿cómo nace nuestra aplicación y nuestra idea? Nace en el marco de la materia proyecto final de la carrera, en el cual tenemos que proponer ideas desde el punto de vista ingenieril que solucionen problemas o necesidades, ya sea empresariales o en la sociedad. Nosotros apuntamos a desarrollar un producto y un producto que apunte específicamente a los problemas que hoy tienen las personas con discapacidad. El problema de la falta de información. Por ejemplo, desde la falta de infraestructura arquitectónica en la ciudad, rampas, hasta la falta de información. Nos empezamos a comprometer un poco más con el proyecto, empezamos a pensar qué otras alternativas le podíamos ir agregando al proyecto para enriquecerlo. Y bueno, se consolidó la idea y empezamos a trabajar la posibilidad de contar con expertos en el tema que nos orienten, ya que nosotros por ahí sabemos mucho o estamos más del área tecnológica, pero cuando nos referimos al tema humano de las personas con discapacidad, es todo un mundo nuevo. Bueno, nuestra aplicación cuenta con un módulo para buscar organizaciones destinadas para personas con discapacidad que permite ubicarlas geográficamente en un mapa. Entonces, ver la distancia que hay entre la persona y dicha institución para poder acceder. También cuenta con un módulo de eventos que permite buscar los eventos que se desarrollaron y se van a desarrollar para destinar para personas con discapacidad. También cuenta con un módulo de donaciones donde las personas con discapacidad pueden solicitar donaciones y a su vez aquellas personas que tengan objetos que puedan ayudar a otras personas puedan donarlos también. También contamos con un módulo de bolsa de trabajo donde aquellas empresas que quieran ofrecer puestos de trabajo para personas con discapacidad puedan ofrecerlos mediante dicha página. Y también contamos con un módulo de trámites de beneficios que reúne toda la información disponible a los cuales los beneficios pueden acceder estas personas con discapacidad y dónde realizarlos. Nosotros nos inscribimos al concurso a principios de septiembre y al mes nos avisaron de que habíamos quedado seleccionados finalistas de un total de 60 proyectos en la categoría de no profesionales. Competíamos con 3 aplicaciones más y hace una semana nos convocan a Buenos Aires a hacer la entrega de premios y anunciar los ganadores. Fue muy importante para nosotros haber participado en este concurso de SILSA, el concurso Accesible, que fue la primera edición que se lleva adelante, fue todo un éxito y nos sirvió mucho para validar nuestra idea. Bajo el marco de tesis del año pasado, 2016, nosotros tomamos como un proyecto desafiante lo que nombramos CAECUS. Nace sobre un familiar particular que tengo, Germán Sala, que tiene una disminución visual, donde le hicimos todos los primeros acercamientos de cómo lo podríamos ayudar con la tecnología. En ese periodo nació CAECUS, resolviendo la baja autonomía que tienen las personas con discapacidad visual, la baja confianza, falta de seguridad que tienen en entornos urbanos, no solo en la persona, sino también en el núcleo familiar. Analizamos desde la persona hasta el núcleo familiar, nos acompañaron 2 psicólogos, donde también pudimos avanzar un poquito más y resolver desde fondo una problemática y no quizás de apalear alguna situación. Propusimos 3 puntos esenciales. Uno era evitar los golpes de la cintura hacia arriba de una persona ciega cuando se inserta un entorno urbano. Habitualmente la persona ciega o de baja visión sufre golpes de la cintura hacia arriba, golpeándose la cara, golpeándose parte de los hombros, el cuerpo. Y atacamos ese punto para solucionarlo. También tomamos un punto de asistencia remota para darle confianza al núcleo familiar, que ellos puedan a través de una aplicación desarrollada, mobile, instalada en el teléfono, poder asistir a su hijo, a su hermano o algún conocido de forma remota y ser sus ojos en ese momento. O sea, si tiene una situación de estresante o de urgencia o de que se desorienta, la persona puede accionar esta aplicación, le manda un mensaje a la persona que tiene asistiéndola y la persona puede visualizar en la pantalla
y ser sus ojos en ese momento a través de la cámara del lente. La otra funcionalidad es generar más autonomía a la persona con discapacidad para que se anime a ir a lugares nuevos y no siempre haga recorridos habituales. El año pasado, en mes de julio, empezamos con las pruebas de campo. Alrededor de 30 personas hicieron pruebas sobre el único prototipo que tenemos hoy. Nosotros participamos el año pasado de un concurso Innovar. También participamos de un concurso internacional en México que lo organiza Samsung y la ITU. ITU es una fundación que realiza todos los estándares de accesibilidad para desarrollo de tecnología. Con respecto al 2017, tomamos el proyecto con una responsabilidad social muy alta. Anotamos a diferentes cursos, a diferentes eventos, tales como el premio Sadowski, que propuso también el área de mentoría de la facultad, y un concurso de CILSA, que también realiza un concurso para fomentar la tecnología aplicada a una cierta discapacidad. Si querés comunicarte con la producción de Ingeniería Global, podés hacerlo a través de nuestro sitio web www.igtv.com.ar. Allí podés acceder no solamente a la página web del programa, sino también a los canales de Facebook y de YouTube. Pausa, ya volvemos. Grupo Canter, opciones de máxima calidad en Alta Córdoba, Chateau, Cofico, San Martín y General Paz. Ingresa a nuestra web grupocanter.com.ar. Invertir en energías renovables es uno de los principales desafíos de nuestro país. Sobre este tema trata la columna de Alexis Trackman que compartimos a continuación. Hola, bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo, la vida y la empresa. Más del 60% de la producción de electricidad en el país se realiza hoy con derivados del petróleo, especialmente el gas, y esto impacta mucho en el cambio climático. El escenario global y local impone la necesidad de incorporar energías limpias, y respecto a ello conversamos con Luis Romero y Marcelo Sufé, referentes de BioE, una empresa cordobesa que se ocupa del desarrollo de proyectos de inversión de energía renovable. BioE ha formulado y gestionado con éxito dos proyectos de generación de energía fotovoltaica en sociedad con la empresa multinacional Hartz Energy en la provincia de Córdoba, lo cual constituye un hecho histórico porque serán las dos primeras plantas de producción de energía fotovoltaica en la provincia. El cambio climático es un tema muy vigente. ¿Cómo impacta el modelo de producción de electricidad actual en Argentina, que tiene una alta incidencia, digamos, de consumo de combustibles fósiles? Los combustibles fósiles en la matriz energética argentina representan más del 60% de la generación de energía eléctrica, ¿no? La Argentina tiene un potencial enorme para producir rápidamente energía a partir del sol y del viento, ¿no? Más allá de que también tiene energías a partir de la fuerza del mar en general, ¿no? Marea y olas, etcétera, y bueno, y biomasa. BioE y Hartz han sido adjudicadas con dos plantas muy importantes de producción de energía fotovoltaica, y quisiera que nos cuenten en dónde, ¿sí?, y cuáles son las características técnicas de estas plantas, cómo producen energía. Están una en Villa María, cerca de Villa María de Río Seco, sobre la Ruta 9 Norte, y la otra en Cura Brochero. Son plantas importantes en el tamaño que tienen. La de Villa María de Río Seco va a ocupar unas 50 hectáreas más o menos, y la de Cura Brochero es un poco más chica porque no va a usar la misma tecnología, sino que va a ser un sistema fijo, paneles fijos. La de Villa María de Río Seco es móvil, con paneles siguiendo la trayectoria del sol, digamos. El panel toma la energía lumínica, la energía del sol, y esa energía, el 16% de toda esa energía que le llega se transforma en eléctrica. Después, como eso es una energía con ciertas particularidades, es corriente continua, ¿no? No es la que se usa en la red en las casas,
hay que convertirla de continua a alterna, hay un proceso. Pero básicamente la transformación es directa, el panel recibe la luz y sale electricidad. Bueno, ¿la producción de energía fotovoltaica presenta algunos límites de infraestructura y económicos para permitir su expansión en Córdoba en un futuro? La parte económica es muy importante en estos proyectos, es fundamental, te diría. Económica, financiera, conseguir los capitales que apoyen estos desarrollos es, te diría que es crítico para poder llegar a cabo estos proyectos. Por esto este primer paso que se dio es de enorme importancia porque estamos yendo hacia esta contribución del desarrollo de estas energías para Córdoba principalmente. Claro, porque este proyecto, ¿cuánta inversión aproximadamente implica? Y entre ambos proyectos la inversión se acerca a los 40 millones de dólares. ¿Cuándo sería la puesta en marcha del emprendimiento? El compromiso, se firmó un acuerdo de compra de energía con CAMMESA y el compromiso que nosotros se asumió es para mayo del 2019. Esa es la fecha límite en que empezamos la habilitación comercial, que se dice que es la posibilidad de inyectar en el red. Bueno, la incorporación de energías renovables en las empresas es una obligación legal y nos gustaría que nos cuentes un poco qué modelos de provisión pueden acceder las empresas. La ley de energías renovables estableció que un límite, un piso, de que Argentina se compromete a cumplir con el 8% de su matriz energética de la que hablaba Luis, con energías renovables, pero incluye a todos los ciudadanos de la Argentina, pero destaca principalmente a las empresas con consumos mayores a 300 kilovatios de consumo. Nosotros tenemos un modelo que decimos muy innovador y estratégico, con una visión a largo plazo que queremos ofrecerle a las empresas, a inversionistas, a industrias, y gente del agro, que también se nos acerca mucho, de que se sumen a nuestros modelos, que es como construir estos parques, pero en forma colaborativa, que en vez de instalar su propio parque generador, con todo lo que implica, lleva mucha cuestión técnica, para poder llegar a implementar estos proyectos. Entonces nosotros lo que asumimos con la experiencia que ya tenemos con estos dos nuevos parques incluso, es poder desarrollar este tipo de proyectos. ¿Qué recomendaciones le harías a los jóvenes profesionales que están pensando en dedicarse a las energías renovables en cuanto a la forma de cómo formarse y cómo encarar sus carreras profesionales para tener éxito? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ámbito económico, del ámbito financiero, el estudiante, el ingeniero, tiene que aprender a leer un cash flow, tiene que aprender a construirlo, aunque sea simple, pero tiene que saber qué es una TIR, qué es una BAN, cómo funciona el mundo financiero y cómo funcionan los mercados eléctricos. Los proyectos de energía renovable requieren de un trabajo multidisciplinario, por lo tanto, valoramos mucho los esfuerzos que se están haciendo a nivel de la universidad y de las empresas en acciones de vinculación tecnológica y son realmente el futuro para este tipo de proyectos. Final de esta emisión en Ingeniería Global. Los esperamos el próximo domingo a partir de las 11:30 por la pantalla de Tele8 para compartir el único programa de ingeniería en la grilla televisiva cordobesa. Auspician este programa: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba, APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba.